Pecado del mundo. That offering we are now offering in our place in the altar. Eso nosotros estamos ofreciendo en este lugar, en este altar. It is the offering of the life of Jesus that we make here. So it is an offering of infinite merits. Estamos nosotros ofreciendo la vida de Jesús. Es una vida llena de méritos. We have to prepare for the Holy Eucharist. Tenemos que prepararnos para la Sagrada Eucaristía. How can we prepare? ¿Cómo nos podemos preparar? Even the previous day, yesterday, we can write in a piece of paper and write what are the intentions for us to offer in the offering. Incluso el día anterior podemos escribir en nuestro papel todas nuestras intenciones que ofrecemos en el altar. So that the whole parish, the parish place, may be filled with Holy Spirit like the 12 apostles. Así, toda la iglesia, incluso su párroco, puede estar lleno del Espíritu Santo como los 12 apóstoles. Maybe all the sick and suffering people, thousands of them in the parish and outside, may be offered. También ofrecer todas las personas enfermas de la parroquia o de alrededor, también lo podemos ofrecer. We have to pray for our young people, maybe 1,000, 10,000 young people, maybe during the Holy Spirit. Tenemos que rezar por nuestros jóvenes, 10,000, 20,000 millones, para que reciban el Espíritu Santo. We have to pray for the leaders of the nation. Tenemos que pedir por los líderes de las naciones. Maybe the president and the 1,000 political leaders, maybe through the Holy Spirit. Tenemos que pedir por nuestro presidente y por 10,000 congresistas o políticos. Aleluya. Aleluya. Maybe those who are in the media, those who are producing pornography and all films, maybe through the Holy Spirit. Para todos esos que están en el cine, que están produciendo cine, que estén llenos del Espíritu Santo. Maybe there shall not be an earthquake or tsunami in the future. God take control of the earth. Para que no haya tsunami ni terremotos, Dios puede tomar todo eso. Maybe there is no poverty. Everybody has a house of their own. Muy probable si nosotros moramos. No hay pobreza, todos van a tener una casa. Maybe for the poor and 5,000 bishops, maybe for you, Holy Spirit. También podemos pedir por el Papa y todos los obispos para que estén llenos del Espíritu. Maybe all of the souls who are in purgation, we can write down their intention. Todas las almas que están en el purgatorio, podemos también rezar por ellas. So we are offering these and many other intentions, writing them and keeping on our table or in our pocket. Podemos terminar todas las intenciones puestas o en el altar o en nuestro bolsillo. At the time of the offertory, our own guardian angel will take those petitions and give to Jesus. Y durante el ofertorio, nuestro ángel de la guarda traerá todas las intenciones para Jesús. Each one is given a guardian angel. Cada uno tiene un ángel de la guarda. If we prepare for the Holy Mass the previous day, they will be able to carry the intentions during the offertory. Si nosotros nos preparamos el día anterior para esta misa, podremos tener nuestro ángel de la guarda leyendo nuestras intenciones. But some guardian angels are very sorry because their people are not preparing any intentions. Algunos ángeles de la guarda están muy tristes porque sus personas no están trayendo sus intenciones, no las están preparando. The Lord has shown vision that during the offertory, each one's guardian angel will bring the petitions which you have written down and kept maybe in our table or in the pocket. Eso lo hará el ángel de la guarda durante el ofertorio, y traerá esas intenciones que están o escritas en nuestro bolsillo o en nuestro corazón. What is Jesus doing in the Holy Eucharist? ¿Qué está Jesús haciendo en la Sagrada Eucaristía? Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Haciendo el sacrificio de la misa por todos los pecados del mundo. And behold he will keep Psalm 103:3, he forgives our sins and heals our diseases. Está sanando nuestras heridas
está sanando nuestros pecados, con, perdonando nuestros pecados. Because Jesus is coming, God the Father will shower Holy Spirit in the people, among the people. Porque Dios está viniendo, Jesús va a llenarnos del Espíritu Santo en esta misa. When we come for the Holy Eucharist, we should pray that the priest who celebrates the Eucharist and all of them are people may be filled with the Holy Spirit. Cuando nosotros entramos a la comunión, tenemos que pedir para el sacerdote y todas las personas que están presentes en el lleno del Espíritu Santo. One of the intentions we should offer in every Eucharist may be 10,000 people who are keeping away from faith and keeping away from church may be filled with the Holy Spirit. They will have a gift of faith that we participate in the Eucharist. 10,000 who are keeping away from the sacraments may be given a gift of faith. Durante nuestra Eucaristía, de hecho, esas peticiones, podemos pedir por 10.000 personas que se conviertan, que el Espíritu Santo los haga volver a la Iglesia. It is very good to attend Holy Mass every day with preparation like this. Es muy bueno ir a misa todos los días con una preparación como esta. Every day we can prepare new intentions also. Cada día nosotros podemos preparar nuevas intenciones. Maybe we are praying for 10,000 priests to be filled with the Holy Spirit. 10,000 future priests. Podemos pedir por 10,000 sacerdotes que se llenen del Espíritu Santo y por 10,000 futuros sacerdotes que están llenos del Espíritu Santo. So after a few weeks or months, you will see many miracles in the Holy Eucharist. Y después de muchos meses o semanas, van a ver ustedes muchos milagros por la Sagrada Eucaristía. Aleluya. 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 Levante la mano derecha. Pray for your marriage, please. Pray for your bishop. Porque con esta mano levantada van a pedir por su párroco y por el obispo. Pray for all the priests in Chile and all the bishops in Chile. Y recen por todos los sacerdotes de Chile y por todos sus obispos. To be filled with the Holy Spirit. Que se entiendan en el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Maybe all of us are filled with the fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace. Muchos de nosotros seguramente están llenos de la alegría del Espíritu Santo. Maybe all of us will be filled with the seven gifts of the Holy Spirit. Seguramente muchos de nosotros estaremos llenos de los siete dones del Espíritu Santo. Wisdom, knowledge, fear of God, piety, courage, and all the gifts of the Holy Spirit. Todos los dones del Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. And also we need guidance of the Holy Spirit to gather many more people to before Jesus. Y ustedes con ese Espíritu Santo pueden hacer que muchas personas vuelvan a Jesús. Hallelujah. 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 Gracias.